Bueno, hemos tenido, vamos, estamos, continuamos la reunión con asociaciones de inmigrantes que nos han presentado una carta de peticiones a través de los CETIS, a través de del trabajo que también hace Comisiones Obreras en el día de la inmigración y bueno, hemos estado hablando de los problemas de la población castellano-leonesa de origen extranjero, ¿no? Y una de las primeras cosas que les hemos querido decir y que, bueno, queremos que quede constancia, es que lejos, muy lejos de ser un problema, la inmigración en nuestra comunidad, es una esperanza y es casi nuestra única esperanza. Si algún problema tiene esta comunidad es el problema demográfico, la crisis demográfica, y si hay una política esencial es la política de inmigración, y tenemos que ser capaces de conseguir no solo de integrar a la gente que está, sino de atraer más gente que consiga que esa pirámide social invertida, esa pirámide poblacional invertida que tenemos, pues deje de estar invertida y le dé futuro a esta comunidad. Y por tanto, no solo no es un problema la inmigración, sino que es probablemente una de nuestras principales herramientas de futuro. Por tanto, lo que les hemos dicho y queremos manifestarles es que nuestra intención es trabajar por conseguir la máxima integración, por conseguir que sean ciudadanos de pleno derecho, y por conseguir que esta tierra no solo sea una tierra de acogida, sino sea una tierra de esperanza, una tierra a la que la gente quiera venir. Eso es en lo que vamos a trabajar. Hemos recogido todas sus demandas, hay demandas de todo tipo, sociales, educativas, de empleo, y bueno, ahora mismo estábamos en ello, estamos tan extraídos que me he olvidado de vosotros.